Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Acá estamos muy, 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 muy bien. Hora de septiembre, ¿qué más? 21. ¿Todavía no te presentas? No. Oh. Es lunes y es septiembre 21. Y ahora vamos rumbo a la misa porque la Liz tiene, ¿qué, Liz? Una confirmación. Yo ya tuve la mía, mi primera comunión, pero la Liz va a tener una confirmación. Y aquí va la Ana Karen. ¿Di hola, Ana? Hola, chicas. Y acá va la Liz. Déjate paso, deja el espacio a la cámara a la Liz. Y allá enfrente va mamá también. ¿Por qué no te echaste un brillito en los labios, mija? Porque no quise. Aquí traigo de este como no, bien bajito. Hola, mis chulas, muy buenas tardes. Ya vamos en camino, como Chinita les dijo. Ay, iba a las carreras porque llegué a la casa tarde. So, ya sabes. Andaba haciendo un mandado con su primo. Uh-huh. Andaba con mi primo y ya llegué poquito tarde, pero ya estoy lista. Eso es lo que cuenta. Y acá mi mamá. Hola, mis chulas, ¿cómo han estado? ¿Cómo están? Miren que ahorita llevamos bien emocionadas porque es su día de Liz. Primero fue de la Chinita, ahora es de Liz. Y tenemos que pues agradecer a Dios porque se llevó este día tan importante para ella y para mí. Yo porque pues me siento orgullosa de que ella va a recibir su sacramento también, ella de confirmación. Y la Chinita pues ya también ya fue. Así que ahorita, para ella, la de ella fue la comunión. Ajá. Así que ahorita pues ya vamos rumbo a la iglesia. Y Liz, ¿estás nerviosa o estás emocionada? Estoy emocionada pero nerviosa, no sé por qué. Mira, estoy bien blancotota. Liz, pero yo estaba más nerviosa porque yo pensaba que me iba a caer con mi vestidota que tenía. ¿Ya ves? Qué valor. Liz se ve bien bonita. Les quiero contar que su madrina le compró su vestido, le compró sus zapatos, su collar, sus aretes, sus anillos, todo, todo le compró. Y fue a gusto de ella, pues ella lo escogió, la llevó, se fue un día de shopping, ¿verdad, hija, con tu madrina? Uh-huh. Y le compró todos sus accesorios, todas sus cosas. Y pues se ve bien bonita, luego les muestro cómo se ve. Bueno, las fotos va a salir, ¿verdad? Pero después les muestro cómo se ve. Se ve muy bonita, casual, normal. Ah, no, les exigieron exactamente un color exacto para la confirmación. Cada quien iba vestida como pudiera. Solamente que no fueran escotadas, ni zanconas, ni nada que ver por el estilo. Así que pues ella escogió este vestido que no es tan, pues está más reservado. Y se ve bonito. Me gustó. Está bonito, ¿vale? Así pues que ya vamos, y no va nadie más que nosotros, porque ustedes se dan cuenta que pues ahorita no quieren mucha gente a la iglesia. Solamente las personas que van a estar ahí, las personas que van a pues hacer su confirmación, solamente los padres, los padrinos, y es todo, como la familia, no más. Por eso es que solamente pues vamos nosotros. Así pues que nos acompañan a la iglesia, mis chulas. Y luego por allá vamos, y yo creo que a cenar con la madrina, no sé, ahorita que salgamos a ver qué es lo que tenemos planeado después. Y ahí nos estamos el sacramento de la confirmación que le corresponde al obispo. A mí me dijo.
metieron muchos nervios, porque dije, esto solo le corresponde al señor obispo. La plenitud del Espíritu Santo la hemos recibido desde el bautismo, pero tiene su plenitud en el episcopado cuando Dios la elige como obispo. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y pues ya a través de este momento, con el conocernos mutuamente, sabemos que Dios da esa gracia especial. Ustedes en estos momentos han recorrido este proceso de catequesis para ser conscientes hoy de lo que están recibiendo. Y hoy la confirmación no es simplemente un sacramento más. Ya cumplí, ahora sí ya. Ya me olvido hasta de que soy de la iglesia y ahí nos vemos hasta que me case, Padre. No, jóvenes, no, muchachos. La confirmación es recibir al Espíritu Santo para ser testigo de esa presencia de Dios entre nosotros, para caminar en la comunión, para descubrir el camino del amor. Esto es lo que hoy la iglesia les regala a ustedes, los nuevos confirmados. Es conveniente entender el camino de cómo van a amar, porque será el Espíritu Santo quien les mueva en su corazón a través de las inquietudes sanas que ustedes tienen al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles en el día de Pentecostés? Queremos chicas, buenas noches. Ya llegamos de la iglesia. Fuimos a cenar con la madrina de Liz. Oh my God, se puso esto bien amarillo. Dejen que agarre la cualidad. Miren, chicas, ya me pinté el pelo. Así me quedó mi pelo. Miren qué bonito se me ve. Bueno, a mí sí me gustó. ¿Será que siempre me ha gustado el pelo
con luces. Y miren, como les compartí que me lo había pintado, me gustó mucho cómo me quedó. Siento que a mí me queda más el güero que el oscuro. No sé por qué, pero siempre me ha gustado más cómo se me mira el pelo más clarito. Y casi no duro. Cuando me lo pinto oscuro, no duro, no aguanto. Como que siento que no me va. Y pues hoy me lo arreglé. Miren, qué bonito me quedó. Pues siempre me lo dejo suelto. No tengo cómo peinarme, como que no me va. Y miren, haciendo, les voy a mostrar cómo ando vestida, porque tal vez no me grabé, porque andábamos a las carreras, como siempre, ustedes saben. Y miren, así me vestí el día de hoy. Me puse un romper, miren, este. Está bien bonito. Es cafecito, cafecito como clarito. Con mis zapatillas estas, miren, bien bonitas. Plataforma, bien bonitas estas. Color también, color piel. Y el cinto que tiene el vestido me encantó. Me gustó mucho, así casual, sencilla y pues a la vez elegante. Y así me vestí hoy. Ahorita fuimos a comer con la madrina. Estuvimos ahí platicando y nos la pasamos súper bien. Y así anda Liz, miren. Pues no la grabé, pero miren, sus zapatos me encantaron a la Liz. Enséñaselo, siga. Yes. A ver. Mucho like. Fueron los que le agarró la madrina. Fue a su gusto, pero están bien bonitos. Ay, ya estoy cansada. Andaba a las carreras, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo te sientes de ahora que ya recibiste tu...? Bien bendecida. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu reacción? Tengo muchas reacciones y motivos. Pero por un lado estoy muy feliz y por el otro estoy muy triste. ¿Por qué feliz? Feliz porque ya se terminó. Recibiste recibí la consagración de Diosito. Y es un paso para adelante. ¿Y triste? Eso no lo puedo decir. Eso no sé. Ok. Bueno, el chiste fue que ya la pasamos súper bien. Y llegamos a casa, nos vamos a bañar. Yo me voy a dormir, me voy a... ¿Ya ibas a decir a bañar? A bañar, supuestamente voy a bañar, pero ya me bañé. Me voy a poner mi pijama, despintarme. Bueno, y les mostré mis accesorios. Miren, bien bonito mi collar Y mis aretitos, también súper bonitos. Me encantaron mis aretes, también. Se ven bien bonitos. Pues así es como anduve yo vestida hoy. Me encantó, me fascinó mi outfit. Ay, Dios, me caigo. Y Maiko, tú esperándonos aquí, mi amor. En el chisme, ¿verdad? Así que las dejo, mis chulas. Espero hayan tenido ustedes una buena tarde, un buen día, una buena noche. Y pues ya saben que aquí se les quiere. Buenas tardes, chicas. Espero que todas estén bien, que se encuentren bien. Ahorita son las... ¿A qué hora son? Ay, no sé, la verdad son como las una, yo creo, más o menos. ¿La una? No las una, la una. La una. Las una. Pues ahorita, como ustedes saben, o los que no sepan, los que son nuevos al canal de mi mamá, hay una patrona que mamá le... Son abogados. Son abogados, yes. Ay, tengo una pareja. Una pareja, y los patrones son abogados, y mi mamá les limpia la casa. Y le ayuda mucho, y pues siempre le da ropa, porque la patrona tiene una niña, no es de mi edad, pero es como un año más grande, sí, y siempre le da ropa, y pues obvio su ropa me queda, y pues estoy muy agradecida de la ropa que me manda, pues tiene muy bonito gusto la niña, y pues lo que ella le queda, me queda a mí, y pues ahorita tenemos, ¿cuántas? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres bolsas? Tres bolsitas aquí abajo. Muéstrame lo que te dio la señora ahora. Y pues ahorita les voy a enseñar a ver qué me sale. ¿Qué es lo que me... ¿Qué me va a dar de mis regalos de Navidad? No, para Navidad te da más cosas. Para Navidad te vuelve a dar. Como esta está bien bonita de la mano. A ver. Uy, está bien bonita. Está bonita, ¿verdad? Déjala acá para irlas, para yo echarlas a lavar. Me gusta mucho. Ay, mija, yo sé que te va a gustar mucha ropa. Miren, me dio hasta esta canastita también. Ah, por ahí vienen unos que le dio a la chinita también, unas como para andar aquí en la casa, esas playeritas tan bonitas. Ahora, chécale atrás esa. Esta de la Lululemon es size small. Ah,
X o es está bien bonita. Ajá. Bueno, Chinita, ya vamos. Mira, mi amor. Está bonita. Está bien bonita. Es chorfalda. A ver, volteala. No, ahí andan unas bien bonitas. Esa está hermosa. Wow. Dije, aquí está la que le gusta. Ella tiene muy bonito. Y la niña está muy bonita. Tiene los ojos de colores. Yo bien la azules, parecen agua. Mira, esa está también bien bonita. Es chorfaldita también. Mm-hmm. Con esa blusita te la puedes poner. Yo creo que este me queda a mí. Sí, ¿no? Porque se mira muy grande. Sí, se ve muy grande. Para mí. Este sí me queda a mí. Este era de Isabela. Este era de Isabela. Ese está bien bonito. Hay unos vestiditos que le van a quedar a la Sofi. Ajá. Ya llegó Maiko, miren, también el chisme. Ay, ese vestido está precioso, este. Enseña este, mija. Mira, enseña, muéstrales ese vestido, qué bonito. Pues a la que les guste, ese, a mí no me queda. A ella no le queda, pero a Sofi le va a quedar. Era qué hermoso vestido, era con bolsitas y toda la cosa. Está bien bonito. Maiko. Y como no empieces, unos tienen todavía hasta el etiqueta, mira, ese tiene una etiqueta. Oh, ese está bien bonito, mi amor, para mañana. Mira qué bonito. Tiene su cintito. Este era de Isabela. Y miren, todavía tiene la. El recibo. La etiqueta. Mira, nada más te lo pones con un bracelito así de esos tops. Y mira, su cintito con tus zapatillas cafecitas. Está bien bonito ese. ¿Y esto? Ese es para con los trajes de baño cuando vas a... Está muy grande para mí, ¿no? No, pero ese es para ponértelo así encima. Ok. Ese está bien, porque cuando te vas a... Ya ves que no quieres traer la toalla enredada. Solamente te pones ese. Esa está bonita, hija. Bien bonita, era. Con tu... Esa está bonita, ¿no la vas a agarrar? ¿Eh? ¿Esa no te gusta? Con un pantalón de mezclilla. No, ah, bueno. También lo que no te quieras poner, pues si no la uses. Sí, porque no hay un otro está, mira. Oh, ese está bien bonito, como las que te gustan. Sí. Toda esa ropa yo se la miraba a ella. Pero pues nomás se la ponía como una o dos veces y ya. No era de mucho. Esa está bonita. Uh-huh. ¿Esa no te queda? No, está muy chiquita. ¿Verdad? Yo creo que le queda a Sofi. Es una faldita. ¿Really? O si no, échamela para acá. Sí. Yo creo que me queda a mí. Está bien bonita. ¿Esto qué es? Un chorcito, falda de la mesa. ¿Una small falda? Ajá, un chorfalda. A ver, voltealo. Bien bonita. Ay, bien bonita. Está bien bonita esa también. Esa me queda a mí. Esa es una blusa grande. Sí, esa me encantó. Sí, porque yo cuando las eché, dije, ay, esa blusa me gusta. Color de, así como de culebra. Está bonita. Hola, mi chini. Dame, a ver, volteala al derecho esta, hija. A ver cómo se ve esta. Ahí vengo a ver también. También vienes a ver como Maiko ya quiere andar acá arriba de las ropas en el chisme. No, me vas a estar esperando a ver si hay un calcetín. Sí, pues. Agarrarlo y morderlo. Oh, esa también está bonita. Esa está bonita, Ana. Mira, fíjate de enfrente, mira. Esa está bonita. El color y todo, está bonita. Ahora para el frío. Ay, también esa está bonita. ¿Sabes cómo se la ponía ahí, va? A Cira. Con un... De estos, Cira. Y se la... ¿No te gusta? Dámela para dársela a la chinita. Esa chamarrita. Está bonita. ¿Esa? Está bonita. ¿Para mí? O si no, para mí. A mí me gustó. Mira, está bonita. Está bonita. ¿Y esto? Ese es otro chorcito, falda. Está bien bonita, era. Ay. Está bien bonito. Como es chorcito falda, pero circularcita. Parece de faldita circular. Ahora sí te dio muchas de esas. Mira qué bonito. Es igual que el otro, da nomás que son negro. Son como bien altos, pero diferentes colores. Le gustaron cómo se le veían. Mira, está bonita esa también. Sí. Pero son formales, no son como... Ajá. Ándale esa para el frío, esa va bonita.
De las de ayer, así como las que están de las que tú. Échamela para acá, para lavarla. Esa la quiero usar yo. Esa yo quiero. ¿Qué es eso? Oh, esa es de atrás, así como... Oh, esta, dámela, esa me gusta. Dásela a la Alicia, esa le gustan a ella. ¿Se la doy? Sí, esa, dámela. Bueno, dámela para acá, yo se la lavo. Hay una también que me salió como color... ¿Puedo agarrar esa? Oh, esa también está bonita. ¿Puedo agarrar esa? Está bonita. Está bien bonita. Y me la voy a comer como no me gusta. Uh-huh. Ya, es para mí. Ponla ya. A ver esta. ¿Y eso para mí? A ver, extiéndala. ¿Esa no te gusta? No, no le queda. Está bonita esa, ¿no te gusta? ¿Es palana? Sí. ¿Es palana? Mira, ¿esa no te gustó? Esa está bien bonita. Mira. ¿Really? Está bien bonita. Mira, esa está bien bonita también para Ana. Esa está bonita para ti, Ana. Oye, esa sí está bonita. Con la faldita negra, el chorcito ese. Uy, uy. Perdón. Esta está muy abierta. Uy, esta no puede ser para mí. Pues a lo mejor sí te queda. A ver, Ana, ese no lo mostraste, ese vestidito, ese... Está bien bonito, mira. A ver, déjalo. No, ese está muy abierto, mira. Oh, ese chorcito está súper bonito también. Si no te gusta, échamelo para acá. Este era de Isabela, chorfaldita. Para andar así casual. Está bonita para Ana. Que no le gusta. Yo no sé por qué no le gustan a Ana esos vestidos. Y te han dado bastantes de esas. Oh my gosh, esa blusa bien azul. Está muy azul de vestir. ¿Ese para la Sofía, mamá? Ey. Ese le puede quedar a Sofía. Ese es así al revés. Oh, esa faldita está bien bonita. Esa está bien bonita, Ana. Para el fob. Esa déjatela con tu cintito así y una blusita pegadita, hasta con botas. Está bien bonita esa falda. Me gustó mucho esa faldita. ¿Ya está bonita, Rafael? No, perdón. ¿A la Sofi? Blusa pegadita. Esa es una pegadita para ponértela con esas. Este es strice. Pero es así como poquito así. Mira, si no te gusta, dámela. Si es poquito así. Esta se me hace bien bonita. Michael. ¿No te va a quedar? ¿No te queda? Rillian, esa está bien bonita. Está súper bonita esa. Son vestidos que salud, no. Michael. Son vestidos que no son de tu, no, pues no son de tu manera, de tu gusto. Mira, está bien abierta de acá atrás. Es que son de esas que se ponen como para hacer ejercicio. Esa está bonita, Macarena. Esa sí está bonita. Con la faldita. ¡Oh! Esa tiene mucha lentejuela, ¿o qué es eso? ¿Lentejuela? ¿Qué es eso? No, no sé, pues esa decoración arriba, no sé cómo se dice. Ay, esa está bonita. ¿Y esto? Ese es un pantaloncito. Así como andar así. Pero está bien, tocando aquí como de atrás. Keep dropping. ¿Qué es esto? De esos que se están usando acampanados. ¿Qué es esto? Ese también está bien bonito, es un vestidito. Te lo puedes... Ah, ya, yeah, pues que es de ese tipo de... Ese yo creo que me queda a mí. ¿No a mí? No, está bien chiquito, no manches. Ahorita me lo voy a medir, pero no estoy segura si me quede. Ese también está bonito, a ver. Ese también está bien bonito, ese te queda a ti, mi Chini. Y este soy este. Uh-huh. No, este te queda a ti. Y como está abierto... Y unos días no me quiero llevar un chaleco. Uh-huh. ¿Qué es esto? Oh, esa es la de esa de la chamarra que se quita de arriba. También suave. Uh-huh. ¿Cuántos tiene que haber una chamarra ahí adentro?
No, es que una chamarra ya se la había dado. Dijo, ya me había dado la chamarra blanca, pero no me dio el de ese. Y no sé, se me hace que están, se la llevó Sofía, pienso. Porque... ¿cuánto le vas a tener que dar? Sí, el gorro, porque no... ay, esa está bien bonita, Ana. Esa ni la dejes. Con la blusita negra. ¿Cuál? ¿Esta? Con la... ajá, llévatela, Ana. Pero si no me la voy a poner. No, échamela. ¿Qué es eso? Eso le queda a la bis. No, eso no, eso es como para alguien, no sé. No sé esto. Oh, esa también está bien bonita. ¿Ese es un vestido? Uh-huh. Ana, pero es que ni siquiera te has medido esa falda a ver cómo se te va a ver. Yo creo que se le queda a la chinita ese vestidito, ¿no te queda, mi amor? Está muy chiquita. Está muy bonita. Se me mira muy enseñorada. Yeah. Sí, ese es para ti. Really. Yes. No, a mí no me quedan tanto así porque yo me voy muy ancha. Ay, se me está saliendo todo de la mano. Yeah, pero ¿qué es eso? Traje de baño. ¿Para qué, Ana Karen? A ver, ¿qué más? Para Sophie. Es el pedazo de... ay, ¿y esto? Ese es un vestidito. Ese sí, déjate. Está bien bonito. Oh, it's furry. Eso está bien, bien bonito. I see. Ese sí, déjatelo para una fiesta. Está bien bonito. Con zapatillas negras. Ajá. Ana Karen, she gave us an icy machine. Really? Yes, the jelly bean one. ¿Esa está bonita? Yeah. Pero no me va a quedar. No te va a quedar. ¿Esta le queda a Lana? ¿Por qué no se va a quedar? Ese es como un vestido o algo así. Mira. Ese me queda a mí. Ese me queda a mí. ¿Quieres? Ajá. Me gustan a mí los bajitos. Oh, esa es una blusita, pues ya para más grande. Esta me gustó mucho también, esta charola, miren. Esta. Porque se me hace bien bonita, la voy a usar para una decoración. No idea. ¿Vas a usar esa canasta? Uh-huh. No, la canasta no, no creo. ¿La quieres usar? No, para, ¿cómo se dice? Para el día de... ¿de conejo? De conejo. La puedes ahorrar, porque unas veces sí se necesita. Esa está rompida, de atrás. Esa déjala acá para echarla a la basura, esa. De atrás tiene un hoyo. Sí, ya lo veo. O así es, creo, pero... no sé. Yo digo que así es. Así es. Ya, porque hay rompidos en todas las partes, mira. Lo ahorraría, ¿no? Sí. Así es. Seguro como que alguien lo mordió. Como que alguien le mordió. Pero hay ropa que así es, pues. ¿O quién sabe? ¿Quién te parla? No, oh, ¿sabes cómo se usan estos, Germán? Con... ¿cómo se dice? Ya es la última. Ya. Y ya le dieron a la chinita una, a ver, hija, sácalo. Ay. Deja, saco que hay aquí. Mira, también me dio esta. Mira, vos. Y... me dio estas bolsas como para cuando va uno a la tienda. A comprar mandado. Ay, estas sí las voy a echar allá. Y estos son como para poner cosas. Esta la puedes usar para la... oh, pero... no creo. Para el slime. ¿Y esta? ¿Ya está no. pintada? ¿La puedo usar? No, esta las voy a querer para... esa la puedo guardar para matar. Pues miren, chicas, esto fue todo lo que le dieron. Mira, y... ¿qué es esto? Es para hacer nieve, pero no sé si sí funciona. Esto fue todo lo que nos dieron, y Yana escogió lo que va a querer y lo que no, pues ya se va a regalar esto otro. Así que pues ya sacó lo que le gustó.